ahora sacamos, innovamos con otro nuevo máster que viene a completar nuestra oferta de posgrado como Máster de Industrias Culturales Digitales. También un título ofrecido desde la Universidad de Cantabria y que yo creo que responde a las necesidades y a la demanda del mercado mundial, no solo europeo, sino mundial. El Máster de Industrias Culturales Digitales es también una titulación pionera, no hay otra en España, hay en industrias creativas, hay en humanidades digitales, pero no hay ningún máster, ninguna especialización de posgrado tan amplia, de 60 créditos y con el formato semipresencial que ofrecemos, que creo que es muy atractivo. Es el mismo formato que el Máster de Enseñanza de Español, funciona extraordinariamente bien y permite a los alumnos pues, esa presencialidad en las materias y asignaturas que así lo requieren y cursarlo de manera online cuando la asignatura no lo precisa. Arrancamos con esta nueva titulación de posgrado en este curso 2022-2023 y estoy convencida de que es el futuro de las humanidades y de las ciencias sociales también. Va dirigido a un público muy versátil, muy plural, tanto de los que vienen de los grados o de las especializaciones, incluso de profesiones vinculadas a las humanidades, como a las ciencias sociales, como a la abogacía o a las técnicas, es decir, las carreras tecnológicas, muy vinculadas a estas industrias industrias culturales en entornos digitales. Tenemos abierto el periodo de preinscripción, que finaliza el 19 de septiembre, y luego del 1 al 7 de octubre empezaría el periodo de matrícula. El máster empieza el 27 de octubre. Está abierto a todo interesado en cualquier parte del mundo. Es un máster impartido por especialistas en cada una de las materias que se organiza en bloques temáticos y que yo creo que cubren y que abarcan todas esas demandas del mercado de especialistas y de expertos en la transformación digital de los contenidos humanísticos y los contenidos culturales. Les va a formar como profesionales de estos ámbitos y de estas materias, no solo para trabajar en empresas ya constituidas relacionadas con la industria cultural digital, sino también como profesionales y expertos autónomos. Es decir, vamos a capacitar para el emprendimiento dentro del ámbito de las industrias culturales digitales. La titulación que se pide es tener un grado o un título oficial universitario superior o una demostrada experiencia profesional en cualquiera de los ámbitos relacionados con los sectores que se abordan en el máster. Tenemos un periodo presencial de inicio que llegaría prácticamente hasta después de vacaciones de Navidad. Luego viene un periodo de unos 2 meses que es online, en la impartición de las clases, y luego regresan de nuevo al CIESE, comillas, para finalizar aquí el máster de manera presencial en mayo y graduarse. El precio de matrícula del máster yo creo que está muy ajustado a las infraestructuras que ofrece, a las infraestructuras tecnológicas que vamos a tener que ofrecer a los alumnos para el completo desarrollo del máster, a las instalaciones dotadas de las nuevas últimas tecnologías y ronda los 5.000 euros. Creo que dentro de la oferta de másteres que se ofrece en la Universidad de Cantabria es una de las propuestas más atractivas y más acordes en relación calidad-precio del máster. Pero además ofrecemos becas para la realización del máster, que además disponemos de un medio de transporte para el centro que trae y lleva a los alumnos durante el año académico, con lo cual ese no es ningún inconveniente. La industria cultural yo creo que ahora mismo mueve el mundo, porque es una industria económica, no lo olvidemos. Es una industria en la que el producto crea a su vez riqueza y se basa en los conocimientos humanísticos en torno, en nuestro caso, en el caso de este máster, en torno al español y a la cultura hispánica. Los que nos dedicamos al ámbito de la cultura, de las humanidades, analógicas o digitales, vemos que es un recurso aún por explorar y yo diría que casi infinito, ¿no? Las posibilidades que ofrece. Y las tecnologías han aumentado abismalmente esas posibilidades de crecimiento, de emprendimiento y de resultados del producto. En el máster lo que abordamos es desde la creación del producto hasta su comercialización y difusión. Eso
dentro de los campos que actualmente se conocen, porque no olvidemos que estos oficios aún ni siquiera tienen nombre, en los de las tecnologías digitales, habrá que ponérselos. Pero sí sabemos, y hay una demanda clarísima, desde Europa llevan años diciéndonos que nos pongamos las pilas en el tema de la digitalización, y los que hemos trabajado en proyectos de ese tipo vemos la creatividad que ofrecen, las posibilidades, como digo, casi infinitas, que ofrecen los productos cuando se aplican o cuando se gestionan a través de las tecnologías digitales. Desde el ámbito audiovisual, de todas las industrias culturales ligadas al ámbito audiovisual, en lo digital, hasta el ámbito editorial también, o el cultural, o el de los centros de documentación que preservan, conservan, gestionan y difunden nuestro patrimonio cultural, y hablo de archivos, de bibliotecas, de repositorios, de centros de documentación, de centros de investigación, de laboratorios de tratamiento digital. Hay todo un amplio abanico de aspectos y de emprendimientos culturales que están naciendo, que van surgiendo y que tienen demandas y que tienen necesidades. Esas son las que nosotros tenemos que cubrir con la formación de estos expertos. Industria cultural engloba toda aquella actividad relacionada con la cultura que produce y que genera un beneficio económico, un producto que se transforma en beneficio económico o que al menos sirve para sufragar o costear todo el proceso de gestión, desde la creación de ese producto hacia su manipulación, gestión, difusión y aplicación en muchos casos. Todo eso tenemos que hablar de industria, primero porque implementa tecnología y requiere tecnología y requiere de expertos y de especialistas en esa transformación digital de contenidos analógicos que han nacido en muchos casos en era analógica y que ahora requieren de esa transformación. Los que hemos trabajado en las humanidades antes de que apareciera Google, hemos generado unos materiales y unos productos también que se han difundido a través de lo editorial, posiblemente, o de lo audiovisual. Pero esos contenidos ahora hay que manipularlos y ofrecérselos al nuevo espectador digital. El espectador ya no requiere de trasladarse a un lugar para visitar una exposición. La puede ver desde su casa. Eso es una industria que se especializa en esa creación de una realidad inmersiva, de una realidad virtual, para ofrecer al espectador. Esa industria tiene unos costes, tiene una tecnología que implementa, pero tiene también una especialización y requiere de esos expertos y de esos especialistas. Eso es lo que va a hacer el máster, transformar lo que en muchos de los casos lo que ya tenemos y conocemos, pero que no se han aplicado a la industria de la tecnología o que no ha viajado de la mano de la industria tecnológica. Cuando esa conjunción entre tecnología y cultura se da bien y se hace bien, el producto siempre es exitoso. Los informáticos o los expertos, los ingenieros informáticos, ya estaban trabajando en estos medios culturales sin tener una formación específica para ello. Es decir, tiene que haber un humanista, tiene que haber un agente cultural que les dé los contenidos. Ellos ponen la herramienta, ellos ponen la tecnología y ellos programan y diseñan. Pero eso no es nada, es un esqueleto vacío sin los humanistas, sin los gestores culturales, sin los agentes culturales que doten a esa herramienta de contenidos. Por eso digo que cuando ambas cosas se conjugan y trabajan conjuntamente y hay que hacer equipos interdisciplinares, eso está claro, el producto es siempre exitoso. Porque es completo y además las distintas perspectivas, el hacer de cada producto algo poliédrico que tiene distintas miradas, distintas aplicaciones, es lo que a mí me parece desde mi experiencia en estos temas que amplía sus posibles fines, ¿no? Sus posibles objetivos. La tecnología entra en nuestras vidas y no se va a marchar y la pandemia lo ha dejado bien claro, que incluso en esas franjas de edades a los que a nuestros padres, ¿no?, que les costaba más, ya piden una consulta médica por internet. O sea, no queda otro. O nos subimos al carro o nos pasa por encima. Los que se dedican a áreas que pueden parecer ajenas al ámbito cultural, como el político, el jurídico, el médico, el sanitario, pueden utilizar estos mismos recursos para hacer un programa, para hacer un vídeo contra el tabaco, como se ha hecho por una alumna de este centro, por ejemplo, para difundir
un fondo fotográfico que tenga que ver con su ámbito profesional, para poner en conexión y crear red entre profesionales de todo el mundo que puedan aportar a ese repositorio. Eso es una tecnología y es una industria cultural, pero vinculada a un campo muy específico. Igual que el español tiene fines específicos, la cultura hispánica los tiene también. Y es un ámbito tan amplio y además interconectado desde mi punto de vista.